empiezo la transmisión. Listo, Rodri, dale. Sin duda alguna, los domingos siempre es muy bonito el día. Aquí en Jalpa ahora amaneció así. Muy buenos días a todos, ¿cómo se encuentran? El día de hoy los invito a que conmigo me acompañen a una charla con nuestra amiga Tina Vera. Tina Vera es candidata a presidencia municipal de aquí del municipio aquí en Jalpa. Y pues en estos momentos vamos a ir a recogerla a ver cómo nos recibe el día de hoy. Amiga Tina, hola, hola, buenos días. Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal? Bien, también. Tina, ¿qué bueno. Es el antibacterial? Claro que sí. A ver. Y carro sanitizado. Nosotros ya nos dio COVID. No estamos inmunes ni nada, pero pues ya estamos más ya somos protegidos. Dos. Ya somos dos. Sí, estamos más protegidos. ¿Cómo ves? Tina, ¿cómo estás? Muy ¿Cómo bien. ¿Cómo te va? ¿Qué tal tu domingo? Muy bien, estoy muy, muy contenta. No sé, si quieres me puedo... Sí, te lo puedes quitar sin ningún problema. Para... Sí. Sí, decirte que estoy muy contenta, siempre comienzo mi día muy motivada. Y ya andamos trabajando, ¿cómo ves? Y agradecerte, mira, que me hayas invitado. No, Tina, nada de eso. Tina, 8 días ya de que inició la campaña. Sí, fíjate que ya el tiempo se va súper rápido, vamos contra reloj prácticamente. Y pues hemos estado trabajando todos los días, porque en esto no puedes parar, no puedes sentarte a pensar, ¿no? Ya tienes que tener programada tu agenda, darle, cumplirle y tener esa energía, ¿no? Y esa actividad diaria. Aparte que soy una persona muy activa. Siempre me gusta estar en movimiento. Muy bien. Tina, cuéntanos. Ahora, estas actividades que nosotros estamos realizando, estas entrevistas muy diferentes, que están más cercanas con la gente. Sí. Unas entrevistas, pues, que queremos que conozcan el lado humano de nuestros próximos representantes. ¿Quién es Tina? Yo soy una persona muy apasionada de la vida. Me considero una persona fuerte, positiva, claro, no invencible, ¿verdad? Pues soy un ser humano, sobre todo soy muy sensible. Fíjate que soy muy, muy fácil de herir también y de alguna manera me duele mucho el dolor ajeno, ¿no? Pero más que eso, para que me conozcan, pues soy una persona muy comprometida, me gusta mucho el deporte. Cada que tengo oportunidad lo practico, tengo 40 años. Me dedico a la renta de mesas, de sillas, inicié mi negocio de inflables, de alguna manera indirecta, platicarte. No era como mi plan a seguir de trabajo, pero se nos dieron las cosas así. Me ha funcionado y pues también ya ves, trabajo en el cervical, hago micheladas. Y pues vengo de una familia humilde, sencilla. Tengo 7 hermanos, pues conmigo somos 8, yo soy la menor de la familia. Somos 6 mujeres y 2 hombres. Y pues soy una persona comprometida. Me gustan los retos, soy amante de los grandes retos. De los retos. Tina, sin duda alguna, pues es difícil la situación en la que te encuentras. Hay muchos adversarios. Sí, así es. Tú no eras política y porque no era lo que te dedicabas. Tú siempre Exacto. Te has dedicado al comercio, al emprendurismo. Pero ahora estás buscando una presidencia, la presidencia de Jalpa. Tina, ¿por qué la estás buscando? Mira, la estoy buscando, la vida me ha puesto aquí. Decirte que exactamente como tú dices, yo no tengo, si volteas a ver, por ejemplo, mi lado familiar en cuestión de pasado, me pongo a pensar quién de mi familia haya estado en estos temas políticos y no he encontrado. Sin embargo, se me han dado las oportunidades así, incluso en la elección pasada en la que participé como candidata a la diputación local en el 2018, también me invitaron y me animé, y en esta ocasión también
fui invitada por el partido, que es el Partido Encuentro Solidario, el cual estoy encabezando. Y la verdad me siento muy motivada. Al igual como dices tú, es una contienda sumamente complicada. Tres compañeros adversarios, tres candidatos y pues soy la única candidata mujer. Y sabes que eso me llevó a un reto mayor, de decir, ¿sabes qué? Voy a ser la única candidata mujer y demostrar que las mujeres podemos y que Tina Vera tiene toda la intención de darlo todo, así como lo doy en mi vida diaria, de darle ese giro realmente al ayuntamiento, al municipio, al cual la verdad yo quiero mucho y admiro mucho a la gente del pueblo, que son mis clientes, y gracias a ellos yo sigo aquí y trabajando. Entonces, esa es la intención por el cual quiero llegar a tomar esa silla, para darlo todo por el todo. Tina, cuéntanos un poquito más. ¿Estudiaste? ¿Llegaste? ¿Tienes algún nivel académico? Porque sí, todo esto es importante, la gente debe conocer quiénes son nuestros claro, candidatos. Sí, fíjate, no tuve la oportunidad de continuar con mi carrera universitaria. La verdad fue algo que a mí me dolió bien duro. Me pegó duro cuando salí del CETIS, yo tenía 19 años. De hecho, tu papá fue mi maestro en Derecho. Fui una estudiante muy destacada, la verdad, decirlo, que tuve el honor de sacar mi estudio de bachillerato con un chorro de esfuerzos, porque yo vivo en la colonia Guerrero. Uh-huh. Y en ese tiempo, pues ya hace un buen ratito que salí de la carrera técnica, tenía yo 19 años y, ¿sabes? En ese tiempo no había transporte para lo que es el CETIS, no había combis, ni había un camión, nada más, el de Don Chema de toda la vida aquí. Sí, y sabes, yo me iba en mi bicicleta, yo con tu papá lo ha de recordar, y más que alguno de los maestros, me enrollaba el jumper prácticamente y me iba en mi bicicleta. A tal grado en ese tiempo, ¿verdad? Porque el tiempo pasa. Me decían las piernas de oro, jugaba basquetbol, levanté a la escuela en ese sentido, en el ámbito deportivo. Siempre fuiste muy deportista, ¿no? Porque digo, a la fecha te sigo en tus redes sociales y te veo en el santuario, sí, vas, tienes, has bajado mucho de peso también. Sí, sí, te sí. Te has mantenido y sin duda alguna siempre estás bien activa, porque te veo en lo de los inflables, en las micheladas, en un negocio, en otro negocio. Sí. Y eso es algo de que dar a conocer. ¿Cómo nacieron las micheladas, Tina? Porque son muy conocidas. Sí. En Jalpa son micheladas, Tina, son muy conocidas. Pues fíjate, después de que salí del CETIS, que ya no pude continuar con mi carrera universitaria, en ese tiempo mi sueño era ser medios de comunicación, mercadotecnia, siempre me ha gustado el diálogo, entonces yo era muy buena para la oratoria en la escuela y yo quería, ya no pude continuar por situaciones muy fuertes, familiares, problemas que me cambiaron el destino, por así de alguna manera decirlo. Entonces dejo la escuela, mis papás me dicen, ¿sabes qué, Tina? Pues hasta aquí, ya no podemos apoyarte, y pues eso me quebró bastante. Tuve que comenzar a trabajar, como de auxiliar de contador, mi primer empleo. Después de ahí les gustó mi trabajo a los que eran mis patrones y ellos mismos me recomendaron para entrar a una casa de cambio, por lo cual ahí duré 5 años, yo era la encargada de esa casa de cambio, pagarle a la gente, vender las remesas. Ahí aprendí bastante, la verdad, y conocí muchísima gente de rancherías. Eso me abrió muchas puertas, y sabes, de ahí decidí salirme porque me asaltaron, me enfermé, continué y puse un auto lavado, lo renté, después me compré mi primer carrito, un Datsun modelo 72, me costó 16 mil pesos, que ahorré, te lo juro, así cañón. Me costó muchísimo trabajo porque pues yo no vengo de gente de dinero, la verdad, pero sí de buenos principios. Estoy muy orgullosa de ser quien soy y de decirte de dónde vengo. El tema de las micheladas, llega un día una persona y me dice, para esto yo ya había tenido el piano bar por un año, y llega una persona y me dice, oye, ¿sabes que están solicitando gente en la Tecate? Va, éramos 15 personas para la entrevista y afortunadamente me hablan, Tina, pues queremos que le entres al tema de la cervecería. Y ya tengo 13 años con el negocio, la verdad ha sido un tema algo complicado, ¿no? Porque mantener un negocio es difícil, y más en estos tiempos de pandemia, cuando nos cerraron hace aproximadamente 8 meses. Y luego más tu meses. Negocio, porque vamos a otro lado de tu negocio, tú tienes negocio de mobiliario, totalmente. De renta de mobiliario, rentas inflables, sí, que te iba muy bien y tenías mucho, y ahora con lo de la pandemia, pues te viste muy afectada también en todo eso. No, totalmente, la verdad, fíjate que me deprimí, aparte de todo, así cañón, yo estaba súper traumada por el tema de la pandemia. Me cierran el Servi, me cierran los eventos, se cancelan todos los eventos fuertes que yo tenía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De ser yo una persona tan activa, de siempre estar hablando con los trabajadores que tengo,
que más que ser, de llamarle a mis empleados, yo trabajo con ellos, somos iguales. Me meto al campo de batalla y me ensucio y trabajo de sol a sol. Me gusta, claro. De verdad que me gusta. A veces que la gente me ve ando toda revolcada, pero la verdad que me gusta porque esa es mi esencia. Estoy muy afectada, ¿no?, por ese tema y por eso comprendo la situación de los comerciantes de aquí del municipio. Y es algo en lo que sabemos que no podemos restarlo por el tema de la pandemia. Es muy importante la salud, sí, claro, ¿verdad? Dinero, pero sí me había afectado. Eres, vamos a cambiar un poco más de tema, ¿sí?, más personal. ¿Soltera, casada, divorciada? Soy, bueno, tengo una relación. Ya tengo una relación de casi 5 años. Estoy muy feliz con mi relación que tengo, la verdad. Y me siento muy contenta de estar ahí. Te da estabilidad. Sí, me da, claro, una estabilidad enorme. La verdad, tengo una pareja que me ayuda muchísimo en el trabajo y en todo. La verdad que si no fuera por la persona que está viviendo en casa conmigo, yo no pudiera estar donde estoy porque siempre lo manejamos a mitades, en todos los sentidos, ¿no? Entonces se platicó, ¿sabes qué? Le voy a entrar a esta propuesta, ¿qué onda? Claro que sí, vete, te apoyo en todo. Tú le das allá al tema de la política, yo le doy al tema de los negocios. Y para no descuidarlo, ¿no? Claro, eso es muy importante porque tú mismo lo has dicho, no descuidar el negocio, sí, el cual te ha dado frutos, pues ahora sí, el resto, una gran parte de tu vida. Tina, sí, sí, sí. ¿Tienes miedos? Fíjate que mi miedo mayor es la muerte, la verdad, nada más. Perder a mis padres es una de las cosas, a mi padre, perdón, y en este caso que la vida me ha premiado en tener todavía a mi madre. Mi mayor miedo en la vida es nada más perder a mi familia. O sea, que se me vayan a otra vida. A otra vida, ¿no? Ese es mi mayor miedo. De ahí en más, no. Fíjate que perder la salud también es unas cosas de las que me da miedo. Pero de ahí un miedo a un adversario, de ahí miedo a que yo no pueda, no. Porque mientras tenga pies y ganas y mente y actitud y sueños, deseos, yo creo que no. Lo único, nada más así enfatizo, es eso, perder a mi madre, que en este caso es la única persona de mis padres que me queda, y la vida me golpeó muy, muy duro con la pérdida de mi papá, y es algo que traigo aquí, y esta campaña pues se la dedico a mi papá, la verdad, porque yo sé que él está muy orgulloso de mí, y que soy la más chica de la casa, y que siempre me dijo, ay, no sé de dónde sacaste tantas ganas, ¿no?, de hacer las cosas. No, sin duda es algo complicado. Tina, vienen momentos difíciles, los gobiernos están complicados. Tú venías de una línea de un partido, uh-huh, del partido Morena, sí, y te llega el ofrecimiento de esta nueva línea, que es el PES. Sí, así es. ¿Te gustó? ¿Te invitaron? ¿Cómo estuvo esa...? Sí, fíjate que comentarte, es una pregunta que me han hecho varias personas. Incluso en el tema de la diputación, en la contienda anterior, en el 2018, de hecho yo salí de la línea del PES, solo que en la alianza anterior era Morena, PES y PT, entonces el peso lo traía Morena prácticamente por el arrastre de Andrés Manuel López Obrador, pero siempre he ido sobre la línea de Andrés Manuel, pero tuve la oferta también por Morena en esta ocasión, sí la tuvimos, pero mi decisión fue muy personal, el por el cual no participar en la contienda por Morena, que respeto y admiro el trabajo de todos, ¿sí? Me decidí ir por un partido nuevo, relativamente, aparentemente pequeño, pero pues el partido no hace a la persona, yo lo he venido manejando, ¿no? La persona hace al partido, y ¿sabes? Decirte que me animé así de ganas porque tuve la oportunidad de yo formar mi planilla de uno por uno, y yo elegí a mis candidatos a regidores. Porque no es una contienda fácil, eso hay, exacto, que tenerlo en mente. Son situaciones y momentos difíciles, tenemos lo de la pandemia, económicas, pero pues todo esto yo creo que tú lo debiste haber visto. Sí, claro, porque de antemano, pues sí, al momento en el que decido entrarle, sabemos que era complicado, ¿no? Y más por el tema de que, por el partido, y otro por el tema de una planilla nueva, otra por el tema de que soy la única candidata mujer. Entonces, en ese sentido, sí tengo que trabajar mucho para erradicar ciertas cosas que están muy arraigadas en el municipio, ¿no? En el tema de que, pues, de alguna manera el machismo, de por qué ella, por qué una mujer, no vamos a dejar que nos gobierne una mujer, pero la verdad que me siento con la capacidad de poder llegarle a la ciudadanía. Y más que nada, es muy padre ver cómo me han recibido las personas y decirme, ¿no? Sabes que vamos a darle la oportunidad a una mujer, y qué padre sería, ¿no?, que se hiciera ese cambio radical y pues que Tina Vera llegara a la presidencia. Y sabemos que esto van
8 días de campaña, nos quedan 5 semanas relativamente. Es complicado y tenemos que ir repuntando y dándolo todo. Tina, ¿qué es lo que más odias de los gobiernos? Porque venimos de un hartazgo, las elecciones del candidato Andrés Manuel López Obrador en su tiempo, y que ahora es presidente de la República, pues fue un hartazgo de los gobiernos que lo presidían. ¿Tú qué es lo que más detestas o qué es lo que no te gusta de los gobiernos? Fíjate que poniéndome en el tema así como ciudadana detrás de la, sí, de la barda, ¿no? Detrás de la silla, lo que más me ha dolido a mí es la humillación que hacen con la gente. O sea, llegan el antes y el después. Por ejemplo, llegan contigo, sí, te adoran, te quieren, claro que tenemos que hacer nuestra chamba, ¿no? Pero lo que más a mí me cae bien gordo, y no tanto en los gobiernos, sino en la vida diaria, es la mentira y la hipocresía. Abusan demasiado de la sencillez y de la nobleza de las personas, ¿no? Eso es una de las cosas que más a mí me ha lastimado. Que más me ha lastimado. Mira, parece que hay una emergencia. Sí, ¿verdad? Parece sí. Que... sí, fíjate, es eso, la... como el abuso, pues, de la ciudadanía. O sea, realmente si estás viendo que la gente necesita el apoyo, sabemos que no tenemos una varita mágica, sabemos que es complicado, sabemos que no hay mucho recurso, pero con cosas pequeñas se pueden lograr grandes cosas. Esto es como un lema de mi campaña. Lograr grandes cosas... Sí, es un abuso muy, muy notado, ¿no? De que la lana se va para otro lado, la corrupción, y pues sabemos que es algo muy difícil de combatir y de erradicar, pero eso es algo que a mí me ha lastimado, pues. Tina, ¿qué piensas del empoderamiento de la mujer? Porque hoy en día estamos en nuestro país, más que nada, ha vivido momentos difíciles para las mujeres. Vivimos en tiempos donde salir a la calle, la mujer llega a ser incluso hasta una cuestión de vida o muerte. Definitivamente, fíjate que es una pregunta muy, muy importante, ¿eh? Y sí hay que tener el poder, o sea, el saber de definirlo, ¿no? Hemos sido muy lastimadas las mujeres, muy, muy dañadas, la verdad, y como gobierno no hemos sido protegidas. Entonces, la mujer tiene la capacidad y lo hablo en mi persona. Tiene, o sea, la capacidad y lo hablo en mi persona. O sea, yo veo a mi madre después de la pérdida de mi papá, toda la lucha diaria que hace, ¿no? Para sobrevivir, para estar bien con sus hijos, para enseñarme a mí que no me rinda. Entonces, por eso, cuando yo llego a campaña, yo veo a las señoras así, a veces todas frustradas, no se atreven a hablar. Entonces, darles esa seguridad que como mujer puedes tener, y como mujer puedes demostrar de qué estás hecha. Al final de cuentas, es un complemento, el 50% del hombre, el 50% de la mujer. Pero hay mujeres bien entronas, bien chingonas, bien trabajadoras, y tenemos el poder, y tenemos más que el poder, nos merecemos la oportunidad de ser escuchadas y de que nos den la oportunidad de demostrar de qué estamos hechas. Sin duda es algo bien, bien complicado. ¿Qué opinas de ahora, de todos estos movimientos de las feministas, de los movimientos en las ciudades? Vamos aquí el claro ejemplo en la ciudad de Zacatecas, en la ciudad de Aguascalientes, que nos quedan aquí muy cerca, el daño a las infraestructuras, sí. A lo mejor, número uno, ahí vemos, viéndolo de dos aspectos, la pérdida económica, pero también estamos viendo que pues es el reclamo de los derechos, es el reclamo de que las mujeres se les debe de respetar, de que debe de garantizarse la seguridad de la mujer. Sí, fíjate que la verdad es algo que me... Como tú dices, lo pones en una balanza. Tienes derecho a alzar la voz, sí, pero ¿de qué manera la estás alzando, no? Yo creo que también las mujeres han salido de control en ese sentido. Sí, tenemos que también reclamar, tenemos que exigir, pero de alguna manera, no de esa manera, vas y destruyes, vas y, perdón la palabra, pero pues te encueras en la calle. Y yo siento que aparte de todo, pues ya también es una falta de respeto a la sociedad, ¿no? Sí tenemos derecho a alzar la voz, pero yo creo que sí, las mujeres también en algún sentido se han ido demasiado a un extremo, que también ha perjudicado las infraestructuras de las colonias, las ciudades, en el momento, pues, en el que se salen de control las cosas, y yo creo que también ya estamos violentando, ¿no? Entonces, en lugar de frenar, estás violentando. Pero sí hay que levantar la voz, pero a decirte que voy de acuerdo totalmente de que se rayen, se destruyan y todo eso,
en mi punto muy personal, no voy al 100%. No vas directamente. Claro. Ajá, en ese apoyo. Sí. Bueno, vamos a hacer un paréntesis. Aquí tenemos sí. a mucha gente que nos está haciendo unas preguntas. No sé, Tina, si me pudieras ayudar ahí. Mandarle saludos a la gente. Sí, claro que sí. Nos está viendo aquí, nos está observando. Sí, mira, hermana, muchísimas gracias. Te mando un saludo hasta Tijuana. Sé que vas a venir a apoyarme. Sabes que te quiero mucho y sabes que tienes una hermana de corazón. Sí, Betty Sandoval. Gracias, gracias por escribirme. Ya quiero verte, quiero que te recuperes. Manuel García, la mejor opción. Si queremos un verdadero cambio del pueblo para el pueblo, preocupada por su gente, no como los ricos que nomás gobiernan para ellos mismos, y los pobres, nos vale lo que les sigue. Nomás nos usan tiempo de campaña. Lupita Espinosa, quien tiene magia no necesita trucos, y esa Tinavera. Pues parte de lo que un montón de gente que nos está viendo, sí. La verdad, agradecerles a todas las personas que nos están viendo, sí. Porque esto es muy importante, Tina, es un ejercicio que hacemos completamente en vivo, que queremos la participación de la gente, enviando sus preguntas, pueden preguntarle aquí, aprovechar el espacio, pues para estar cerca de ti ahora con lo de la pandemia, pues a lo mejor no es como antes, Tina, ¿te acuerdas que había, vamos al meeting y que en las colonias y en los barrios grandes, vamos a hacer grandes eventos, ahora no eres? Puerta por puerta. ¿Cómo le estás haciendo, Tina, con eso? Fíjate que, ay, carajo, sí se tiene que redoblar un chorro el esfuerzo, ¿eh? El sol está tremendo, 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 pero pues al final de cuentas ya andamos en esto y tenemos que darle el todo por el todo. Puerta por puerta es como hemos ido trabajando, comentarte, pues ya lo sabemos. ¿Qué más quisiéramos, no? Que se nos favoreciera y decir, ya tengo juntadas 100, 200 personas, por así decirlo, y ya te enfatizas en el discurso y ya te escucharon todo. Ya si caíste bien o caíste mal, ya dejaste la semillita ahí, pero ahora puerta por puerta. Nos ha ido muy bien, estamos haciendo varias actividades al día, hemos recorrido varias comunidades y hasta el momento en ninguna nos han cerrado la puerta en la cara. Sí nos dicen del hartazgo, de que diario lo mismo, ¿no? Pero al final de cuentas me han escuchado y yo creo que ya el momento en el que vas y siembras esa semillita, ya puede dar el fruto. Y es el objetivo de la claro. campaña. Y luego que te vean diferente y que te vean cercana con la gente. Porque fíjate, es un hartazgo, como tú mismo lo has dicho. Llega la gente y les promete y les dice y sabes qué, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Pero al momento de llegar, pues se olvidan completamente de las comunidades, no van a las comunidades. La gente se queja de los caminos. Quejas que tenemos para lo mismo. Tenemos el problema, Tina, de que Jalpa tiene los problemas de hace 30 años aquí en Jalpa. No hay empleo, no hay seguridad garantizada, no hay desarrollo económico. ¿Tú tienes algún proyecto para esto donde tú digas, mira, mi proyecto está enfocado de aquí a tanto tiempo? Sí, claro, hemos estado trabajando en las propuestas. Todos los temas son importantes en cuestión de desarrollo económico. Claro. Sí. Saludo para Jorge Valdivia. Aquí a todos los que nos están viendo. A todos los que nos están viendo en general. Sí, fíjate que hemos ido trabajando, pues ya hemos ido estructurando las propuestas que se las vamos a hacer en el tema del deporte. Estamos muy entrados en el tema del deporte. Sabemos que necesitamos el desarrollo económico. Decirle a la gente que gracias a mi trabajo conozco cómo están las brechas, los caminos, y la verdad que sí están totalmente dañados, los coches se dañan bastante. Vamos a trabajar en eso, vamos a darle la rehabilitación a los caminos con obras que realmente se puedan realizar, ¿no? Porque como luego dicen, ¿para qué te pongo el puente si no hay río? O cosas así tan, tan claves y sencillas. Entonces nos vamos a enfatizar en eso, en la generación de empleo. Vamos a hacer que la ciudadanía se sienta contenta, tranquila, reactivar el tema de la seguridad pública también, porque tenemos nuestras patrullas por ahí paradas. Vamos a hacer que poco a poco se vaya dando ese giro en Jalpa para que la gente se sienta segura de su municipio y reactivar un tema muy importante que tengo como propuesta y que quiero compartirlo ahorita contigo. Decirles que yo tengo poniéndome en la feria de... la regional de Jalpa, en un puesto de cantaritos por relativamente 10 años, si se llega a estar aquí. Entonces, trabajar para una feria de calidad, para que se genere el ingreso, para que nuestros paisanos que vengan se sientan contentos, y sabemos que también vivimos de la remesa, ¿no? Entonces, la lanita que entre, esos dolaritos que entren, que se queden aquí en el municipio. En el municipio. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cuál es tu pensamiento, tu opinión acerca pues, de los trabajos que realizan los migrantes? Tú misma lo has dicho. Jalpa vive mucho de las remesas. Jalpa es un municipio que incluso las propiedades se pagan en dólares. Sí, bueno, la verdad decir, pues sabemos de antemano que aquí las propiedades son caras, la verdad, porque por lo mismo de que la mayoría de nuestra gente está en Estados Unidos, yo creo que cada familia tiene un pariente allá, entonces nos basamos a lo equivalente en dólar.
Entonces, así como es importante de que se muevan las remesas, que entre el dinero a Jalpa, pero también hay que motivar a la gente que venga. Sabemos que ahorita por el tema de pandemia pues estamos detenidos, pero ya cuando eso se reactive, por ejemplo en el tema de la feria, yo he sido afectada, o sea, hablo desde mi propio sentimiento y mi propio vivencia, ¿no? En el tema, por ejemplo, de una feria de calidad que en el proyecto de Tina entra, es invitar a otras ciudades, a otros, hacer una interacción de cultura. Vamos a intercambiar, tú me mandas tu cultura, tú me mandas a tus bailarines, tú me mandas a tu folclore, por ejemplo, yo te mando a mi gente de Jalpa. Como lo que hacen en la ciudad de Aguascalientes, sí, Zacatecas. Efectivamente. Estados invitados, ahora Sonora, claro. Ahora Chihuahua. O así sí, cosas. Así relativamente. Entonces, al igual con nuestros compañeros paisanos que vengan, se sientan cómodos, hacer una feria de calidad en todos los sentidos, poner baños públicos es algo bien importante, fíjate que, porque ya luego a los 2-3 días ya la plaza ya huele muy mal. Claro. La zona de la 20 de noviembre, la calle del hambre, entonces, son, si te fijas, o sea, son pequeñas, pero realmente que generan bastante. Que no falten esos baños públicos, otra cosa que va a generar mucho. En el momento que lleguen los boletitos de los juegos, porque para eso ganas tú, porque para eso estás dentro de un ayuntamiento, entonces sabes que cerciorarnos de que esos boletitos que llegan al ayuntamiento todos sean para las familias, pero no del ayuntamiento, para irlo a dejar a las comunidades, porque la verdad, se siente bien feo. Imagínate el padre de familia que tiene tres, cuatro hijos, nada más uva, un carrito, un carrito, me complica, me complica, tienes comida favorita, taquitos de cabeza, me gusta todo, pero no puedo decir, me gusta la comida de la comida, me gusta, pero prefiero comer tacos de cabeza en la mañana que en la noche. Los tacos de bistec, me gusta mucho enchilarme, me gusta la comida picosa. Aunque esté toda ahí moqueando, pero me gusta la comida picosa, me gusta mucho filete a la diabla, camarones a la diabla, y sin duda Jalpa está lleno de riquísima, 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 la verdad, sí. Y es algo muy importante. ¿Has pensado en algún proyecto gastronómico? Vamos a cambiar un poco la cámara. Vamos aquí por una de las calles acá en una zona alta aquí del municipio. Oye, qué bonito se escucha se ve el santuario, ¿no? Ay, hasta suspiro, suspiro. Ay, no, es que me emociona, perdón que te interrumpa. No, pero sí me emociona. Se ve muy padre de aquí este mirador en el que estamos ahorita. ¿Tienes pensado, tiene algo para el santuario? Pues mira, sabemos que es un tema ahí un poquito delicadito de tocar, pero sí, por lo pronto vamos a hacer la limpieza de todo lo que es el santuario ahorita en temporada de campaña con mis jóvenes que traigo ya un club de jóvenes que están apoyando el proyecto de Tina Vera. Vamos a ir por las mañanas a ir a darle una limpiada a todo lo que sea la basura, traérnosla. Por lo pronto es lo que tenemos dentro del tema de campaña. Y obviamente seguir reactivando para que esa Virgen de la Peña que voy llegando, porque decirle a la gente que no me ubica, no me conoce, que me gusta ir a caminar para el santuario, cada que tengo oportunidad lo hago, me gusta ir a correr, entonces soy amante de la naturaleza, amante de escuchar acá los pajaritos, estar cerca, en contacto, y sí vamos a seguir trabajando para que no se pierdan las tradiciones, para trabajar con nuestros compañeros migrantes, porque es muy importante ese ingreso en los programas de 3x1 y mil cosas que se pueden hacer, ¿no? Entonces sí estamos trabajando con algunos clubes. Muy bien, Tina, me decías que te gustaba, hace rato te platicaba contigo, me decías que te gustaba Gloria Trevi. Sí. ¿Por qué te gusta Gloria Trevi? Híjole, no. Es de las canciones ahorita más sonadas, sí. La de Grande de Gloria Trevi. ¿La voy a cantar? No, cántala, por favor. Y ahora que soy grande. No, me gusta un chorro, esa canción me inyecta mucho, me inyecta. Gloria Trevi siempre me ha gustado. De hecho, no he tenido la dicha de poder ir a verla. Ajá. Porque es una de las cantantes que más me gusta. Aparte, se me hace muy guapa, ¿verdad? Pero fuera de eso, esa canción me inyecta bastante. No, te inspira. Sí, te inspira, me inspira. Sí. A veces ando ahí en mi carro y mis amigas o algo, ya saben. Y digo, ay, please, ahorita no hablen. La pongo, aunque ni me la sepa toda, ¿no? Pero me inyecta mucha energía. Se me hace muy potencial. Tina, finalmente, ¿te ves como presidenta de Jalpa? Sí. Sí, sí me veo como presidenta de Jalpa. Lo tengo decretado, sabemos de que pueden suceder muchas cosas, ¿no? Pero sí me visualizo en esa silla
y si por algo no se dieran las circunstancias, sí decirles y les garantizo que van a tener la mejor regidora que jamás hayan tenido en el ayuntamiento. Pero no va a ser así. Yo voy por esa silla y decirles también que cuando se logre el objetivo, lo primero que voy a hacer es cambiar esa silla y comprar otra porque vamos a estar renovados. Ay, ¿cómo ves? Pina, muchísimas gracias. Sí, gracias. Quiero agradecerles a todos ustedes que nos están viendo, que nos están sintonizando a través de Pulso del Sur en este Carpool de la Política, en donde, pues bueno, el día de hoy tuvimos a Tina Vera. Muchas gracias, Tina, por estar aquí con nosotros, por darnos el espacio. Y bueno, nosotros nos vemos y nos escuchamos para la próxima. Tina, ahí está tu canción favorita. Gracias. Sean felices, pasen un excelente domingo. Los quiero. Gracias. Hasta luego, gracias. Tengas que hablar muy bien.